Capítulo 18. La confesión. Aliska había sido conducida a una salita y permanecía custodiada por dos guardias. Cuando el comisario y Aarón entraron, ella enseguida reconoció al inspector, lo cual le provocó más nerviosismo, pues ella siempre había aparecido ante él como la niñita buena, víctima de una desgracia. Comprendió que le habían contado lo que había pasado y que ya no aparecía así ante sus ojos, y esto le dio inseguridad. El comisario comenzó a hablar. Señora, soy el comisario Bosco. Dígame lo que ha pasado. ¿Por qué usted ha tenido esa reacción tan agresiva cuando han ido a buscarla? ¿Y qué es lo que pasó en realidad el día que murió su tío? Ya he dicho que quiero un abogado. No sé de qué me acusan, pero yo no he hecho nada y no tengo nada que decir. No hace falta que digas nada si no quieres. Ya nos lo ha dicho Nicolai. ¿Nicolai está aquí? Sí. No sé lo que les habrá contado, pero es su palabra contra la mía. ¿No tienen ustedes nada? Aliska, con sus palabras y su actitud, daba a entender cada vez más que había sido ella, pero se negaba a reconocerlo claramente. Aarón la observaba y recordaba cómo había conseguido engañarlo años atrás con aquella apariencia de niña indefensa y asustada. Tuvo miedo de que Aliska, poco a poco, fuera recuperando su frialdad y le dijo a su hijo: Aarón, pide una orden para registrar la casa de esta mujer. ¡No! No tienen ningún derecho a hacer eso. ¡Les demandaré! Tengo dinero para pagar a los mejores abogados. Vamos, Aliska. Tú eres más inteligente que todo eso. Tenemos a Nicolai aquí y está dispuesto a tener un careo contigo en cuanto se lo pidamos. Nos van a dar una orden judicial para registrar tu casa en cuanto la pidamos. Te acusa tu actitud porque eres la única que ha intentado huir cuando han ido a buscarte. Este caso data ya de hace muchos años. Si colaboras y no complicas más las cosas, se tendrá en cuenta en el juicio. Si les preguntas a tus maravillosos abogados, te dirán que te conviene colaborar con nosotros, porque ya no tienes escapatoria. Vamos, dinos por qué hiciste todo aquello. Fue mi tío. Él me obligó a hacerlo. ¿Cómo? ¿Y por qué? Entonces Aliska explicó la macabra estrategia que había ideado su tío para implantar un terror en la ciudad que hiciera que todos lo obedecieran cuando él enviara aquella maldita hoja a alguien. Y todo lo que sucedió a raíz de ello. El día que encomendó aquella misión a Nicolai, incluido el cómo ella misma extendió aquel rumor con el fin de que cuando lo detuvieran, nadie lo creyera cuando él dijera que el asesino era su tío. Los oficiales escucharon toda aquella historia sin interrumpir, y como a Aina años atrás, les parecía como si les estuvieran contando una película, pues era increíble que gracias a una sucesión de casualidades, su plan le hubiera salido tan perfecto. Cuando Aliska terminó su relato, padre e hijo guardaron silencio por unos segundos y luego Aarón preguntó: ¿Tú eres realmente consciente del daño que has llegado a causar? Y no me refiero solo a las víctimas y a sus familias, sino también a Nicolai. Le has destrozado la vida, ¿lo sabes? Ahora es un delincuente de verdad, buscado por la justicia de varios países, por tu culpa. Ese es el pago que recibió por negarse a matar a una niña. Lo siento. A mí Nicolai me gustaba, me caía bien. Pero ¿era él o yo? ¿Qué hubiera hecho usted en mi lugar? Yo en tu lugar hubiera mandado a tu tío a paseo cuando te propuso aquello. A ti no te hubiera hecho ningún daño, porque él no mataba por matar. Él siempre perseguía un fin. Lo que pasó es que a ti te gustó la idea. Eres mucho peor que él. Y padre e hijo se levantaron y se dispusieron a salir. Dos agentes que esperaban fuera entraron para conducir a Aliska a una celda donde esperaría que la recibiera el juez. Pero antes de salir, Aarón se volvió y le dijo: Ah, por cierto, Aliska, no tenemos ni puñetera idea de dónde está Nicolai. Todo esto lo ha contado por teléfono. No eres tan lista como crees. Hasta ahora solo habías tenido mucha suerte, pero esa suerte se te ha acabado. Los dos hombres salieron y regresaron al despacho. Desde allí, el comisario pidió una orden judicial para registrar la casa de Aliska. En el registro, efectivamente, se encontró el arma homicida y la hoja que le enseñó aquel día a Nicolai en el portal. Unos días después de esto, los periodistas que aguardaban nuevamente en el hotel las instrucciones de la policía eran llamados otra vez por el traductor. Cuando llegaron a la comisaría, el comisario les explicó que Aliska era la verdadera culpable, aunque ellos ya lo suponían, por la reacción agresiva que había tenido con los agentes. Le dieron permiso al traductor para leerles la declaración de Aliska,
y les dijeron que podían comenzar a hacer su reportaje cuando quisieran. Y Aarón les pidió que le dieran las gracias de su parte al inspector de la policía española, ya que su colaboración había sido decisiva para la definitiva resolución de aquel caso. Todos se despidieron muy cordialmente y los periodistas acompañados del traductor volvieron al barrio donde había vivido Nicolai para contarles a todos sus vecinos delante de las cámaras quién era la verdadera asesina y decirles que ya estaba encerrada y pendiente de juicio. Entonces, ya a cara descubierta, muchos vecinos le pedían disculpas a Nicolai y le pedían que regresara. Y también entonces, tanto el muchacho que había visto a Nicolai con manchas de sangre en la ropa aquella tarde, como el señor que había estado a punto de atropellarlo con el coche, comprendieron que aquello solo había sido una desafortunada casualidad.